hacer posible el crecimiento sin precedentes que ha tenido la Autónoma de Aguascalientes durante los últimos 5 años. Se autorizó también el presupuesto de egresos y el plan de alivios para este 2016 por un total de 1.382.648.071 pesos, lo cual representa solo un 2.6% de incremento respecto al presupuesto de 2015. Desde hace 5 años, la universidad ha hecho uso racional y responsable del ejercicio presupuestal, atendiendo las disposiciones federales, estatales y la legislación universitaria. Sin olvidar en ningún momento atender a su capital humano, que es el más importante activo de la institución, a lo largo de estos años ha prevalecido una gran colaboración y diálogo con los catedráticos y personal administrativo de la universidad, llegando a acuerdos que garantizan la viabilidad financiera de la institución sin descuidar el desarrollo de sus colaboradores. Para responder a los nuevos retos de la institución, continuamos capacitando de manera constante a nuestros trabajadores. Tan solo en el 2015, el 85% del personal administrativo sindicalizado y de confianza actualizaron conocimientos y habilidades para el mejor desempeño de su labor. Emprendimos también acciones para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores a través del programa Universidad Saludable. Los esfuerzos conjuntos nos han llevado también a alcanzar importantes metas, como las distinciones de mejores empresas para trabajar en México. En ese año, al igual que los anteriores, se ha trabajado bajo estrictas normas de calidad y gracias a ello hemos logrado la segunda renovación del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad en todos nuestros procesos y se continúa en la búsqueda de la certificación ambiental bajo la norma ISO 14001-2004. Desde el 2011 a la fecha, hemos logrado importantes avances que nos permitan operar con mayor eficiencia, creando los nuevos centros académicos y adaptando las sedes académicas y administrativas a las nuevas circunstancias de una universidad que ha tenido un crecimiento sin precedentes. Durante los últimos 5 años, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha tenido el crecimiento más grande en su historia en materia de infraestructura y con ello ha podido incrementar de manera sustancial la cobertura de la demanda de espacios en bachillerato y licenciatura sin descuidar las áreas existentes en la institución. En tan solo 5 años, la UAA ha incrementado su infraestructura de 309.000 metros cuadrados de construcción a más de 433.000 metros cuadrados, contando con 2 nuevos campus completamente equipados y con los servicios necesarios para atender a una población cercana a 20.000 estudiantes. Estamos trabajando ahora en la construcción del edificio académico administrativo, el cual está planeado concluirse este año. En materia de rehabilitación de espacios, de 2011 a la fecha, se ha logrado dar mantenimiento y renovar áreas de docencia y laboratorios. Tan solo en el año que concluyó, se acondicionaron y renovaron 5 edificios donde se albergan laboratorios especializados, pero en los últimos 5 años los laboratorios de especialidades crecieron de 126 a 165. También se modernizó el edificio sede de la universidad, así como la unidad de extensión universitaria, antes Escuela Termópolis, un espacio que será dedicado exclusivamente a la impartición de cursos que ofrece la universidad a la sociedad en general. La infraestructura deportiva es otro de los rubros que han tenido toda nuestra atención. Tan solo en 2015 se concluyó el Poliforum Deportivo y Cultural del Plantel Central de Educación Media, que se suma a los construidos en Ciudad Universitaria, Campus Sur y Bachillerato Oriente. Un evento de gran relevancia para la institución fue la inauguración de la segunda etapa del Campus Sur con la presencia del Secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayo. Este evento formalizó la entrega de obras que incluyen 4 edificios de aulas inteligentes, talleres de ingeniería robótica y automotriz, la unidad de investigación en ingeniería y materiales, la biblioteca, edificios de operaciones en red, servicios generales y servicios escolares, auditorio, cafetería, además de la vialidad sur, estacionamientos e infraestructura, por lo que esta segunda etapa ha permitido la consolidación de este nuevo campus para su atención presente y futura. Con este evento se cierra una etapa de crecimiento sin precedentes en nuestra institución y que ahora le permite seguir siendo la universidad más importante de la entidad.